suegra me contaba después, cuando yo me casé, lo que había sido. Por acá pasaba Facundo Quiroga, que estacionaba en una parte de acá, que hay una casa que se llama Don Pancho Ávila. Allá había un algarrobo, ahí se estacionaba él para descansar. Huellas, senderos, caminos que se abrieron paso en medio de un territorio virgen. Historias de lucha, ideas de emancipación y hombres de temple surcaron estos caminos donde quedó marcada a fuego la historia de esta nación.